A todos, muchas gracias por asistir. De nuevo, estamos aquí para presentar a la última incorporación, José Ángel Carmona, que viene cedido para jugar con nosotros esta temporada. Y bueno, sin más, le vamos a dejar viendo. ¿Qué tal, José Ángel? Bueno, preguntarte un poquito cómo se ha fraguado esta llegada. ¿Y cómo te sientes después de, bueno, pues de unas negociaciones más largas, más cortas, como hayan sido? Pero ¿cómo te sientes después de tu llegada aquí? Gracias. Bueno, lo primero de todo. Y nada, la verdad que bien, desde que llegué me ha acogido todo el mundo muy bien, tanto cuerpo técnico como Rubén. Y la verdad que los compañeros también muy bien. No conocía a muchos, pero bueno, ya tuvimos también unos días de concentración y me sirvió para coger confianza con ellos. Buenas, José Ángel, Marco Bravo, Justa Afición Deportiva. Lo primero, darte la bienvenida a Getafe. ¿Qué le puede aportar José Ángel Carmona al Getafe y al Getafe a José Ángel Carmona? Gracias. Pues, José Ángel, lo que le puede aportar a Getafe, sobre todo ganas de aprender, ganas de ayudar, de dar el máximo siempre. Y el Getafe pues me puede aportar, los compañeros me pueden aportar bastante experiencia y sobre todo de poder demostrar mi fútbol y demostrar de lo que estoy hecho. Hola, Carmona, ¿qué tal? Aquí, ¿qué tal? Enrique Castilla de la cadena SER. Lo primero, enhorabuena y bienvenido. Y lo segundo, me gustaría saber quién o qué ha sido clave para que tú estés hoy aquí y si has tenido ofertas de otros equipos antes que el Getafe. Pues la verdad que he tenido oferta, pero si algo me quedo con Getafe es el interés que ha puesto hacia mí, tanto Rubén como el míster, como el presidente, y eso me llamó mucho la atención. Fuera parte también que hablé con compañeros y eso, y me hablaron maravilla de aquí. ¿Qué tal, José Ángel? Fran González en directo para Radio Marca. Entiendo que, al margen de lo que haya apostado el Getafe por ti, uno tiene una conversación con el entrenador actual, en este caso José Bordalás. ¿Cómo se fragua esa conversación? ¿Qué te pide para lo que viene ya, que es el primer partido frente al Barça? Pues nada, el míster, hablé con él, me dio la bienvenida y sobre todo él me transmitió esa confianza, me dijo que podíamos hacer grandes cosas juntos. Me convenció también por el proyecto, que al final él no, lo que pasó el año pasado no es el pensamiento es mirar grandes cosas y vamos a ir a por ello. José Ángel, yo quería preguntarte por lo deportivo. Te hemos visto jugar de lateral derecho, incluso de carrilero. Si no me equivoco, también puedes jugar de central derecho en esa defensa de tres, incluso por delante. ¿Dónde te encuentras tú más cómodo y cómo te ves con tus compañeros, sobre todo con Juan Iglesias, con Damián en esa banda derecha? Pues la verdad que sí, que puedes jugar en diferentes posiciones. Si te tengo que decir una, me gusta más jugar de lateral, pero estoy aquí para ayudar, para lo que el míster me pida. Y si tengo que jugar de doble lateral, si tengo que jugar de lateral, de central, en donde me ponga, yo vengo aquí a ayudar. Buenas de nuevo, Carmona. ¿Qué tal de nuevo? Enrique Castillo de la cadena SER. Me gustaría saber si ya estás recuperado 100% y estás disponible, por ejemplo, para el primer partido que se juega contra el Barcelona. Sí, lo que pasa es que en los primeros entrenamientos noté una molestia y no sé si llegaré. Estoy entrenando y me estoy encontrando bien, a ver si puedo llegar para el primer partido. José Ángel, has hablado de cosas grandes. ¿Se ha hablado en el vestuario del objetivo de la temporada, el objetivo primordial de la salvación, pero se puede pensar en el que se puede llegar a un paso más? El objetivo primordial de la salvación, eso lo pondrá la gente, pero nosotros no pensamos en eso, sino al final piensas bajo. Tenemos que pensar en lo más alto, en intentar hacer grandes cosas. Al final esta fe... Estamos hablando que hace 4 o 5 años estaba luchando en Europa League, quedando quinto en Liga. Así que nosotros, mientras podamos, vamos a mirar para arriba. José Ángel, ¿qué te ha llamado la atención de aquí, de Getafe? ¿Qué te ha sorprendido más en estos semanitas que llevas por aquí? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención que hayas dicho? Esto no me lo esperaba.
No lo que no me esperaba, porque la verdad que sí lo esperaba, pero lo que más me llama la atención y lo que más me gusta es la familia que hay, que al final es un club muy familiar, un club muy humilde, y eso pues me gusta porque al final es de donde yo vengo. ¿Alguna pregunta más sobre presentación? ¿Actualidad deportiva? Bueno, Rubén, estamos acostumbrados a que siempre durante el mercado haya unas etapas en las que el mercado se mueve menos, pero no sé si estás de acuerdo en que este año quizás sea el más espeso en ese aspecto, en el que el mercado está muy parado para la fecha en la que estamos, ¿no? Hola, sí, bueno, como ya sabéis, hay muy poco movimiento a nivel nacional, muy poco flujo de movimiento entre clubes españoles. Sí que hay movimientos a nivel internacional y bueno, nosotros, como hemos hablado ya hace unas semanas, estamos trabajando también para intentar llegar a esas situaciones que queremos ejecutar, jugadores que queremos traer y esperemos a lo largo de este mercado, aunque el mes va a ser largo, poder llegar a esas situaciones y poder cerrarlas. Hola Rubén, ¿qué tal? ¿Qué valoración se hace de los primeros partidos de pretemporada? Bueno, la valoración es buena, equipo que está compitiendo muy bien, están trabajando muy duro, jugadores que llegan con mucha fatiga porque la carga de trabajo es muy importante. Pepe trabaja muy bien en ese aspecto y su cuerpo técnico, y la verdad que bueno, estamos satisfechos con el nivel que está dando el equipo, sabiendo que son partidos que están un poco condicionados con la fatiga, pero bueno, también están condicionados para los demás. Somos conscientes y yo creo que el papel es bueno, se está viendo un equipo organizado, trabajado, estamos muy contentos. Buenas, Rubén, me gustaría saber si has hablado después de estos partidos de pretemporada con Bordalás y si él te ha pedido algunos jugadores en diferentes parcelas en concreto para reforzar de cara a lo que queda de mercado de fichajes. Gracias. Sí, hablamos continuamente. Sabemos que tenemos posiciones que reforzar, evidentemente, estamos trabajando en ello. Lo que hemos hablado, ¿tienen que llegar jugadores? Sí, lo sabemos. ¿Cuántos? Vamos a ver qué capacidad tenemos para gestionar esas situaciones, cómo nos podemos adaptar a ellas y vamos a intentar buscar la mejor de las situaciones y soluciones para el Getafe. ¿Alguna pregunta más sobre presentación, Juanca? Yo quería preguntarte, Rubén, ¿hasta qué punto estás preocupado, no sé si preocupado es la palabra, por algunos jugadores como son Arambarri o Milla, que no han podido estar todavía en ningún partido, cómo se encuentran y si se confían que puedan estar pronto con el equipo? Gracias. Bueno, cualquier jugador que falte en el Getafe preocupa, ¿no? Nosotros vemos que los jugadores están trabajando muy bien, que cada día queda menos, que va a ser cuestión de poco tiempo que puedan estar a disposición del entrenador, que eso es lo importante, lo que buscamos todos, y la verdad que son jugadores con los que estamos muy contentos. Mauro, en este caso, Unal, está haciendo un trabajo fenomenal para incorporarse lo antes posible. Ya te digo, todos en general, los que están teniendo situaciones complicadas, están trabajando mucho, implicándose mucho en el día a día, y creemos que va a ser progresivo, primero unos, luego otros, pero estimamos que no se vaya mucho en el tiempo.